Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo a sus hogares y sobre todo a este lugar. Señor Jesús, te agradecemos infinitamente por darnos un día más de vida, Señor, y el privilegio de abrir los ojos y ver las maravillas que haces en nuestra vida, Señor. El respirar es una maravilla, el abrir los ojos es una maravilla. El ver a nuestros seres queridos es una maravilla, Señor. El ver, Señor, tu poder invisible y sobrenatural es una maravilla, Señor. Hoy estamos reunidos aquí, Señor, bajo tu sangre, bajo tus méritos, Señor. Porque dentro de nosotros hay una vida de parte tuya, Señor, que anhela y tiene sed de ti, Señor. Que esa torre de control que está en nuestro corazón se active en esta mañana, Señor, para traer a manifestación una porción más de tu santa presencia. Así como en los cielos, así también en la tierra, hazlo, Señor. Ven en esta mañana, visítanos una vez más. Ayúdanos a alabarte, a glorificarte, Señor. Permite que nuestras almas ensalcen tu santo nombre, Señor. Que cantemos alegres, regocijados, Señor. Porque tu palabra nos dice, cantad alegres, habitantes de toda la tierra. Queremos ser una atmósfera, Señor, para tener un compañerismo sobrenatural contigo y tu palabra, Señor. Ven esta mañana, nútrenos, aliméntanos, Señor. Hazte uno con nosotros, Señor. Queremos tener tu naturaleza en nuestros corazones, Señor. Porque separados de ti, nada podemos hacer. Te damos las gracias, bendito Padre, por esta atmósfera sobrenatural aquí. Ya estás aquí. Podemos sentir tu santa presencia. Ayúdanos y permite que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. Do. Y en mi debilidad, mi fuerza eres tú. No me dejes nunca, Jesús. Y en mi soledad, me acompañas tú. Sustentas mi vida. Jesús, y en mi debilidad mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús, y en mi soledad me acompañas tú, no me dejas nunca, Jesús. Padre, soy un hombre débil, sí, lleno de faltas en un mundo de maldad. Pero sé que tú me guardas, sí, cuidas de mis pasos. Estoy confiando en ti, aleluya, y en mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad, me acompañas tú. No me dejas nunca, Jesús, aleluya. Y en mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. Y en mi soledad, me acompañas tú. No me dejas nunca. Jesús, Padre, soy un hombre débil, sí, lleno de fallas en un mundo de maldad. Pero sé que tú me guardas, sí, cuidas de mis pasos. Estoy confiando en ti, aleluya. Y en mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús.
y en mi soledad me acompañas tú. No me dejas nunca, Jesús, aleluya. Y en mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. Y en mi soledad, me acompañas tú. No me dejas nunca, Jesús. No me dejas nunca, Jesús. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no se burlen de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no se burlen de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no se burlen de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. 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 Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no se burlen de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Puedes decirle con todo el corazón: ya viene Cristo. Señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ya viene Cristo, ya viene Cristo. Señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesús. Con este canto recibiremos la palabra de Dios, con esta hermosa melodía que le encanta al Espíritu de Dios. Se siente aquí el Espíritu de Dios. Mi.
se siente aquí el Espíritu de Dios. Se siente aquí el Espíritu de Dios. Se siente aquí el Espíritu de Dios. Puedo sentirlo, sentirlo en mi corazón. Puedes dejar que su Espíritu se mueva. Puedes dejar que su Espíritu se mueva. Puedes dejar que su Espíritu se mueva. Quiere moverse, moverse en tu corazón. Aleluya, alabaré, alabaré a mi Señor por siempre, por darme de sus bendiciones. Le alabaré con todas mis canciones. Todo el motivo de mi canto eres tú. Aleluya. Cuando estuve enfermo, tú me sanaste, Señor. Cuando estuve afligido, tú me libraste también. Cuando estuve perdido, tú me buscaste, Señor. Todo el motivo de mi canto eres tú. Alabaré, aleluya, alabaré a mi Señor por siempre, por darme de sus bendiciones. Le alabaré con todas mis canciones. Todo el motivo de mi canto eres tú. Cuando estuve enfermo, cuando estuve enfermo, tú me sanaste, Señor. Cuando estuve afligido, tú me libraste también. Cuando estuve perdido, tú me encontraste, Señor. Todo el motivo de mi canto eres tú. Dígale con todo el corazón, alabaré, alabaré a mi Señor por siempre, por darme de sus bendiciones. Le alabaré con todas mis canciones. Todo el motivo de mi canto eres tú. Alábele a nuestro bendito Creador donde está mientras recibimos la palabra. Alabaré a mi Señor por siempre, por darme de sus bendiciones. Alabaré con todas mis canciones. Todo el motivo de mi canto eres tú. Gracias, Jesucristo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor por siempre, por darme de sus bendiciones. Le alabaré con todas mis canciones. Todo el motivo de mi canto eres tú. Alabaré, aleluya, alabaré a mi Señor por siempre, por darme sus bendiciones. Alabaré con todas mis canciones, todo el motivo
Hermanos amados, muy buenos días. Una vez más, es un privilegio para nosotros saludarle en esta mañana a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo. Por su gracia y misericordia, una vez más, estamos transmitiendo para ustedes la palabra del Señor. Quisiera, por favor, que me acompañen abriendo sus escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 1. Si fueran tan amables. Está después del libro de Isaías, capítulo 1. A ver, por favor. Estamos muy agradecidos con el Señor por sus misericordias. Dice así la bendita palabra del Señor a partir del verso 1, capítulo 1 del libro de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. La palabra de Jehová que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el día decimotercio de su reinado. Fue asimismo en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del undécimo de Sedechías, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Fue palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué. Te di por profeta a las gentes, y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Una escritura más, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos está después del libro de los Hechos. Del verso 29 al verso 31. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amen. Si fueran tan amables de inclinar sus rostros juntamente conmigo, si quisieran cerrar sus vistas, si me quieren acompañar levantando sus manos, oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el privilegio de la vida, por darnos la oportunidad de seguir en el mundo de los vivos. Padre, hemos llegado a este momento especial de este servicio, y no porque yo tenga que hablar o estar parado detrás de este púlpito, sino, Señor, porque tú eres a quien todos nosotros queremos escuchar. Nosotros sabemos, Señor, que tú eres un espíritu, y que la única manera en que tú puedes hacerte audible es a través de un instrumento, un vaso, un hombre. Señor, sabiendo que soy solo eso, un instrumento, yo me ofrezco en esta mañana para que, si tú así quieres, puedas usarme para beneficio de tus hijos y para beneficio también mío. Padre, te ruego, por favor, que me ayudes. Es más, yo me hago a un lado para que tú nos hables, pero no es fácil para mí pararme aquí. Uno experimenta mucho nerviosismo, Señor. Con todo mi corazón yo te lo ruego y te lo suplico. Ayúdame. Bendice la escritura que acabo de leer
y permite que podamos extraer de ella una enseñanza. En el nombre del Señor Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, muy buenos días una vez más. Es para nosotros un privilegio saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo. Queremos agradecerles por seguir día a día este humilde trabajo, estas transmisiones que tienen solamente una finalidad, que el creyente, el Hijo de Dios, pueda acercarse a Él. No está de más decir que nos estamos acercando a la hora cero, que este día está a punto de terminar y se va a abrir un nuevo día. Mientras el día todavía está corriendo, usted, yo, nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Hacedor. Si usted se acerca a su Hacedor, Él es misericordioso, bondadoso, y por supuesto, Él no le rechazará. El fin de toda predicación sería que el hombre se arrepienta y se acerque a su Creador. Todos los días son un privilegio, son un milagro, son una nueva oportunidad para acercarnos a Él. Dios todavía está hablando, Él nunca ha dejado de hacerlo. Él nos ha hablado, dice la Escritura, de diferentes maneras. Nos ha hablado a través de reyes, nos ha hablado a través de los jueces, nos habló a través de los salmistas, nos habló a través de profetas, predicadores, ahora nos habla a través de la Biblia, pero también nos ha hablado a través de los hombres, nos ha hablado a través de pensamientos. Sucede que vivimos en un mundo de bullicio espiritual. Hay mucho bullicio, hay muchas voces, hay muchos sonidos que suenan en nuestra mente y aparentemente esos sonidos opacan el sonido de Dios, la voz de Dios, que no es estruendosa, sino suave, dulce, casi imperceptible para poder entender o escuchar la voz de Dios. Necesitamos nosotros hacer una pausa, aquietarnos. La Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué difícil es encontrar la quietud. Qué difícil es aquietarse. Hay tantas cosas que están pasando por nuestra mente, tantos pensamientos, tantas preguntas, tantos planes, tantos proyectos, tantos cuestionamientos, pero en medio de todo ese bullicio, en medio de todo ese sonido, hay una voz imperceptible y esa es la voz de Dios que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si tú me abres, yo entraré a ti, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. El día de ayer estaba mirando la biografía de uno de los grandes hombres de Dios de nuestros tiempos, uno de los grandes hombres denominacionales, y es un hombre, el fundador de la iglesia Gracias, Pare de Sufrir, y es creo Alodir Macedo. Estaba mirando la grande cantidad de gente que él puede reunir, el grande movimiento que él ha logrado levantar. Este hombre tiene 12.000 iglesias alrededor del mundo, tiene más de 2 millones de miembros en su congregación, y naturalmente cuando me miré, me vi tan pequeño, tan minúsculo, tan microscópico, y posible quise entristecerme al preguntarme por qué la palabra de Dios es tan impopular, por qué las doctrinas de hombres son tan escuchadas, tan atendidas. Entonces me di cuenta que este hombre,
Macedo fue predestinado para predicar a grandes multitudes y yo a pequeñas multitudes, y me sentí tan privilegiado, me sentí tan emocionado, tan agradecido, porque así ha sido históricamente hablando el pueblo que ha atendido a la voz de Dios a lo largo de estos 6 milenios. Ha sido pequeño, ha sido minúsculo. La Biblia dice: no temáis manada minúscula, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Siempre son pocos los que escuchan la voz de Dios, y cuando hablo de la voz de Dios no me refiero a la voz del predicador, sino voy más profundo, me refiero a la voz audible que suena dentro de nuestro corazón. En esta mañana yo quisiera expresar mi saludo a la hermana Maura Sucasaire Quispe. Quisiera expresar mi saludo a la hermana Sara Sucasaire Quispe. Expresar mi saludo a su esposo Edgar, a su bebé, a Marita Sucasaire Quispe. Quisiera saludar y a través de este saludo decirle de mi amor a Javier López de Buenos Aires, Argentina, a su esposa Leila López, a mis nietos, y Yeremaya, Oseías, Mía, y ahora el niño que se llama Jorge. El amor un día me llevará ante ustedes nuevamente, y ustedes sabrán que el amor que tengo no es un amor de palabras, sino un amor que se transforma en hechos. Lamento que las circunstancias de la vida no permitan que podamos viajar, pero sé que todo se va a normalizar por un tiempo, entonces aprovecharé ese momento para ir a Buenos Aires. Quiero conocer a mi hermano David Osorio, de quien estoy enamorado, de quien estoy prendado. Quisiera ir nuevamente y abrazar a Lucio Amarilla, saludar a su esposa Josefina, a sus 4 hijos. Quisiera saber cómo está Aldo. Quisiera saber si la semilla de Dios sigue germinando. Hablando ayer con mi hermano José acerca de Argentina, le dije: cuando vayamos a Argentina tenemos que hacer un triple viaje misionero. Tenemos que visitar Buenos Aires, La Plata. Tenemos que internarnos en Paraguay. Tenemos que visitar Ciudad del Este, Coronel Oviedo, y pedirle permiso al hermano Joao Bisoli para permitirnos adentrarnos al Brasil, a Guarapuava, con David Moreno. Oren por nosotros. Ustedes comprenderán que me siento como un águila enjaulada, y esta es la razón por la cual quiero aprovechar cada instante de mi vida para poder compartir la bendita palabra del Señor. Si alguna vez la muerte me interceptara, me encontrara, quisiera que lo haga encontrándome predicando la palabra del Señor. Jamás quisiera que me encuentre distanciado de alguien, que me encuentre peleando, que me encuentre enojado, que me encuentre desanimado, aunque sé que no he de morir, sino que seré transformado juntamente con los que resucitarán. Amen. Y juntos nos uniremos para encontrarnos con Jesús en el aire. Quiero saludar al pueblo brasilero que sigue estas transmisiones. Quiero saludar a hermanos de Nicaragua, de El Salvador y de otros países que nos mandan sus saludos. Gracias, muchas gracias. Ustedes significan mucho para nosotros. Los apreciamos y esperamos un día poder agradecerles en persona, apretar sus manos y saludarles. Quisiera saludar a Anderson Heller. Querido, eu lembro sempre de você em minhas orações. Cada vez que eu posso degustar uma pipoca, eu lembro de você, lembro de tua esposa Jordana, de tuas meninas Jordani e Tatiani. Eu te amo, Anderson Heller. Hermanos preciosos, en esta mañana quisiera rozar uno de los grandes misterios y grandes revelaciones que han sido
malentendidas a lo largo de las edades y posible a partir de lunes pueda profundizarme juntamente con ustedes referente a esta enseñanza. Si usted ha seguido atentamente la lectura de estos dos versículos de la Biblia, usted sabrá que en esta mañana voy a hablar de predestinación. Amen. El año 1980, cuando Dios nos dio el regalo de conocer este mensaje, nosotros congregábamos en la iglesia bautista. Estoy hablando de los bautistas de hace 40 años que todavía conservaban el fervor, la integridad y el fundamentalismo que no se debe de perder. Nosotros debemos ser creyentes fundamentalistas, quiere decir apegados a la letra. Tenemos que apegarnos a la letra porque allí está todo. Aunque nos dice la Biblia que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amen. Por eso es que Jesús le dijo a la samaritana que un día él se encontraría con adoradores en espíritu y en verdad. Amen. La palabra del Señor es la verdad y el Espíritu es lo que da vida a la palabra del Señor. Aleluya. Predestinación. Recuerdo todavía cuando retrocedo en el cassette o la cinta de mi vida, a ese instante en que mi madre nos entregó unos folletos pequeños y esos folletos tenían diversos nombres, la unidad de Dios, un hombre enviado por Dios, el profeta del siglo XX, simiente de la serpiente, bautismo bíblico, necesidad de la revelación y, por supuesto, predestinación. Cuando nosotros miramos las Escrituras, nos damos cuenta que el apóstol Pablo mencionó esta palabra en 5 ocasiones. El apóstol Pablo es un hombre, creo, uno de los más grandes misioneros que ha conocido el mundo, que fundó muchas iglesias durante su estancia, su peregrinaje, su periplo por esta tierra. Y una de las iglesias de la que él, entre comillas, entre aspas, podía sentirse orgulloso, era la iglesia de Éfeso. Esta iglesia estaba compuesta por 12 hombres y eso no le quitaba poder ni potencia. Era una iglesia potente. Era una iglesia establecida, era una iglesia arraigada en la palabra del Señor y edificada sobre el fundamento de los apóstoles, o sea, la doctrina. Esta iglesia tenía como pastor a este ángel, mensajero, a este profeta, a este apóstol y a este pastor llamado Pablo. Cuando miro a Pablo, miro un hombre que tenía 3 talentos y nos dice la Biblia que Dios le dio a algunos 5 talentos. Algunos le dio 2 talentos y algunos le dio 1 talento. Amen. Bueno, Pablo tenía 3 talentos. Este era pastor, era apóstol y también era el profeta de la edad. Y vaya que supo administrar responsablemente estos 3 talentos que el Señor le dio, los hizo trabajar. No para él, no para su propio provecho, sino para provecho del reino de los cielos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios no hubiera enviado a este hombre, el apóstol Pablo, quien nos dejó esta herencia riquísima que significan las 14 cartas paulinas? Entonces él habló acerca de este misterio a esta congregación de Éfeso, porque ellos eran maduros. Ellos ya podían digerir este alimento pesado. Ellos estaban bien establecidos, bien colocados, bien posicionados, bien arraigados. Estos de Éfeso tenían el discernimiento maduro. Podían sin temor escuchar a cualquier predicador y saber si estaba hablando de parte de Dios o estaba trocando la palabra de él. Por eso ellos podían
probar a los que se decían ser, porque hay muchos que se dicen ser, hoy más que nunca, y no estoy desmereciendo a los hombres del Señor. ¿Quién sería yo? ¿Quién podría ser yo para desmerecer, para señalar, para atacar, para disminuir? Jamás. Yo alabo a todo hombre de Dios que tenga la fuerza y la interés para pararse detrás de un púlpito, detrás de un escritorio, subirse a un micro o compartir la palabra del Señor a la gente. Yo alabo, pero no somos ajenos a este entendimiento de que el anticristo está presentemente operando. Y cuando nosotros escuchamos la palabra anticristo, en nuestra mente se dibuja Apocalipsis 17, la gran ramera. Y sí, sí, así es. El falso profeta, la falsa iglesia y el anticristo. Amen. Sí. Lo que menos podemos pensar que el anticristo está dentro del mensaje. Ahora, ¿dónde está la vida? La vida estaba en el grano. Cuando el grano cayó a la tierra, se descompuso. Cuando cayó el agua y germinó, la vida estaba en ese brote. Y cuando empezó a crecer el tronco, la vida que estaba en el brote estaba ahora en el tronco. Y cuando salió la borla, la vida se trasladó a la borda. Y después la vida se trasladó al grano de trigo. Entonces, la vida de Dios está en este árbol novia. ¿Y dónde está el diablo? El diablo se ha adentrado. Se hace pasar por ángel de luz. Amen. El diablo predica Malaquías 4, 5, Apocalipsis 17, Lucas 17, 11, Mateo 17, 11, Lucas 17, 30. Sí. Por eso es que debemos de pedirle al Señor que nuestro discernimiento madure para saber discernir, distinguir quién nos está hablando. Entonces, esta iglesia era madura, tenía el discernimiento bien afinado, no era desafinada, era afinada. Sin embargo, la iglesia de Corinto era una iglesia niña, era una iglesia inmadura. Cuando miramos la historia de Corinto, vemos que había muchas diferencias. Amen. La iglesia se había polarizado entre pobres y ricos. Habían hermanos que eran dadores al vino. Habían litigios entre los creyentes. Habían casos extremos de hermanos practicando la comilona en medio de las asambleas. Y había otro que aprovechando la ausencia de su padre se acostaba con su madrastra. O sea, era una iglesia inmadura. Era una iglesia que estaba creciendo, pero que no había madurado en el discernimiento. Por lo tanto, Pablo no podía hablarles de predestinación. Amen. En cuanto a predestinación, debo de decir que hay dos vertientes fuertes, vertientes que interpretan la predestinación. Una es de Calvino y otra es Arminio, o sea, la corriente calvinista y la corriente de Arminio. Los dos miraban la predestinación de una manera diferente, y yo recuerdo al hermano Barán decir: si debo de escoger entre lo uno y lo otro, yo me quedo al centro. Amen. Predestinación. Miramos, es una palabra compuesta. La palabra pre nos habla de anticiparse, anticipación. Y después nos habla del destino,
nuestro futuro, nuestra vida. O sea, Dios, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar, el Todopoderoso, dice, nos predestinó. Ahora, yo creo firmemente que la Escritura tiene que ser leída de la manera correcta. Si no leemos la Escritura de la manera correcta, vamos a encontrarnos en un embrollo. La doctrina de la predestinación dice que Dios conoce el destino de todos los seres humanos. Claro, si Él no conociera nuestro destino, Él perdería su calidad divina. Él, al ser Dios, tiene algunas cualidades. Él es omnisciente. Él es omnipresente y Él es omnipresente. Es también inmutable. Esas características hacen de Él un ser que lo sabe todo anticipadamente. Entonces, predestinación quiere decir que el destino ya está escrito. Ahora, si lo hablamos como lo estoy expresando, naturalmente vamos a dar lugar a que se levanten muchas preguntas. Algunos dicen, si yo he sido predestinado para vida eterna, entonces no importa lo que haga, porque de todas maneras no me voy a perder. Voy a vivir la vida que quiero, porque no hay manera que me pierda porque fui predestinado para ser salvo. Esas preguntas se generan cuando nos vamos al extremo hablando de predestinación. Los extremos son peligrosos, aunque a veces hay que ser extremistas. El hermano Bannan dice, en esta ocasión yo prefiero ser extremista. ¿En qué sentido debemos ser extremistas? En que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amen. En ese sentido debemos ser extremistas. Dios es Dios porque respeta y cumple su propia palabra. Cuando miramos la palabra predestinación, si la miramos en la Biblia, nos damos cuenta que el apóstol Pablo refiere acerca de predestinación 5 veces. Las 5 veces que él habló de predestinación fue para indicar que Dios tenía un proyecto para sus hijos y un proyecto para Cristo. O sea, él tenía un plan. Proyecto. ¿Qué es un proyecto? Es un plan de trabajo. Pero ¿sabían que también existe la palabra anteproyecto? Bueno, Dios tenía un proyecto, tenía un plan, pero también tenía un anteproyecto. Y esto es lo que nosotros debemos entender para comprender en realidad qué es la predestinación. Una de las cosas que a mí me sorprenden y debo de insertarla para que vean que existe un centro. Es que Dios no quiere que nadie se pierda. Pareciera que esto contrasta con la doctrina de la predestinación, porque la predestinación se conoce también como la doble predestinación. La doctrina de la predestinación también se conoce como la doctrina de la doble predestinación. Quiere decir, algunos predestinados para vida eterna y otros predestinados para perderse. Sin embargo,
Me sorprende a mí leer al apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 19, decir: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, amen, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces me parece, a mi humilde entender, que esta escritura está contrastando la predestinación, pero no, sino que este es el centro de esta doctrina neurálgica. Miramos, por ejemplo, que Caín era del maligno. El apóstol Juan nos dice en su carta, no como Caín, que era del maligno. O sea, él no era de Dios, no era de Adán, sin embargo, hablaba con Dios, Dios hablaba con él, y Dios le dijo, si haces bien, serás recompensado. Si no haces bien, el pecado está a la puerta. Bueno, la doctrina de la predestinación, cuando se va a un extremo, es contraria a la enseñanza del libre albedrío. Porque si ya todo fue establecido con anticipación, entonces el libre albedrío no cuenta. Sin embargo, aquí, en Génesis capítulo 4, nosotros vemos que Dios le está planteando a Caín el libre albedrío. Y le dice, mira, Caín, en realidad yo te planteo esta posibilidad, que tú decidas tu futuro. Tu escogencia determinará tu futuro, tu mañana. Mi madre me decía, la mujer que tú escojas hablará de tu discernimiento y determinará tu futuro. Y el profeta dice que el matrimonio no termina en la tierra, sino que es cuestión de eternidad. Bueno, no quiero entrar a eso, pero vámonos estrictamente a lo que en esta mañana nos reúne. Quiero saludar, si me está mirando, mi primo a quien cargamos cuando nació, Brindis Vargas Chacón, y saludar a mi tía, Doris. Ella me cargó cuando yo era un recién nacido. Quiero saludar a todos sus hijos. Quiero saludar a Carlos. Quiero saludar a Juan. Quiero saludar a Eva María. Quiero saludar a Séfora, a Cintia. Quiero saludar a Miguelón. Te saludo con amor, hermana Carmen, hermana Doris. Amén, hermanos. Entonces, busqué esta escritura para buscar el centro. La razón por la cual hay tanta polarización en el cristianismo y también en el mensaje es porque nos vamos a los extremos y no hemos entendido todavía lo que quiere enseñarnos la palabra equilibrio. La palabra equilibrio es encontrar el centro en todas las cosas. Por ejemplo, cuando un pastor trata un problema, él tiene que ser centrado. Porque si no es centrado, él se va a parcializar. Cuando tratamos un problema de pareja, tenemos que ser imparciales. En ocasiones me ha tocado ayudar a mi madre en su matrimonio. Y naturalmente, para tratar el matrimonio de mi madre, yo no debo de pensar como hijo, sino como un siervo del Señor. Como un sirviente de la gente. Porque si pienso como hijo, naturalmente me voy a parcializar y su esposo estaría en desventaja. Entonces, el equilibrio no es malo. El equilibrio debería estar presente en todo. Y ahora, cuando hablamos de la predestinación, el equilibrio va a ser fundamental para entenderlo.
Entonces, hay dos corrientes interpretativas acerca de la predestinación. Una contrasta a la otra. Calvino nos dice que Dios ya lo tiene todo planificado y que todo descansa, nuestro futuro descansa en la predestinación y en la justificación por la fe. Pero Arminio dice diferente, él está en contra de la interpretación de Calvino respecto a la predestinación. Él no niega la predestinación, pero él cree en una predestinación con ayuda humana. O sea, nos está hablando que él es simpatizante del libre albedrío. ¿Existe libre albedrío? Bueno, el hermano Bannan, cuando nos habla del libre albedrío, nos dice que él en el cielo, cuando él quiso establecer a los ángeles, él les puso una ley. Y esta era la ley del libre albedrío. Amen. Hubo un hombre de Dios, él está vivo, vive en Carolina del Norte. No voy a decir su nacionalidad. Él decía, y claro, ahora me doy cuenta, mal entendiendo la predestinación, que el diablo era inocente. Lo había predestinado. Bueno, quiero decirles que el hermano Bannan dice que Luzbel no siempre fue malo. No siempre hubieron problemas en el cielo. Estos problemas surgieron cuando Luzbel no aceptó la voluntad perfecta de Dios. ¿Y cuál era la voluntad perfecta de Dios? Colocar en la jefatura del cielo a Miguel. Amen. Cuando esto sucedió, Luzbel actuó según el libre albedrío. Él decidió. Dios no decidió por él. Él hizo una libre escogencia y él escogió darle la contra a Dios y construirse un reino más grande que el reino de Miguel. Y esa misma ley del libre albedrío que fue colocada en el cielo fue la misma ley que Dios colocó en el huerto del Edén. Por eso es que Dios le dijo a Adán: por cuanto escuchaste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. A la mujer le dijo: ¿qué hiciste? Le pidió cuenta por sus actos. Ella le pudo haber dicho: no me pidas cuenta porque es parte de tu plan. Yo he sido predestinada para esto. Nada de lo que sucede tú no lo has pensado. Ahora, ¿sabía o no sabía Dios que el hombre iba a caer? Claro que lo sabía. ¿Dónde lo supo? ¿Cuándo lo supo? Antes que exista una estrella. Antes que exista algo, él ya lo sabía en su pre-conocimiento. Conocimiento anticipado. Amen. Entonces Calvino, cuando habló de la predestinación, enfatizó que la soberanía de Dios era una regla de fe. Es una regla, puso un punto. Yo aprendí de un hombre de Dios que jamás debemos de poner puntos, debemos de poner comas, una vírgula, una coma. Le digo a mi hermano José, a mi hermano Jesús, porque son fervorosos en la palabra, porque a veces me rodean y me acorralan con sus preguntas y los felicito, eso me ayuda. Y les digo, jamás pongan un punto porque eso ya los hace una denominación. Ahora sí ponemos puntos en lo fundamental.
Sin santidad nadie verá al Señor. Punto. Amen. El justo por la fe vivirá. Punto. Amen. No se puede cambiar. Está concluido. Entonces, Calvino decía y hablaba acerca de la doble predestinación. O sea, unos predestinados para vida eterna y otros para perdición perpetua. Calvino predicaba acerca de la soberanía de Dios como una regla de fe. O sea, Calvino predicaba la doctrina de la predestinación y la justificación por fe. Ya saben a quién Dios le reveló: el justo por la fe vivirá. Pero paralelo con Lutero, ahí se levantó Calvino, Zwinglio y demás reformadores de Dios. Según Calvino, según la enseñanza, solo algunos están destinados a la vida eterna. Bueno, en un sentido sí, pero Pedro todavía nos sigue diciendo que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿Dios lo conocía todo? Sí. Vamos a mirar eso más adelante. Vamos a mirar el significado de la palabra predestinación en el griego. Todos sabemos que la Biblia se escribió en el griego, en arameo y en el hebreo. Bueno, ¿qué nos dice el griego respecto a la predestinación? La palabra predestinación proviene de la palabra griega proorizo, que significa determinar anticipadamente. Muchas personas se muestran en desacuerdo con la doctrina de la predestinación, muy a pesar de que es una enseñanza bíblica. Hay muchas denominaciones que rechazan la palabra predestinación. Sin embargo, Pablo nos habló de ella. La clave para no rechazar deliberadamente esta enseñanza, esta doctrina, es bíblicamente hablando. Entonces Calvino predicaba la doble predestinación. Esta palabra misma ya nos está hablando de su significado. O sea, por un lado, Calvino contemplaba la benevolencia del plan de Dios para sus elegidos. Él tenía la idea de que algunos eran predestinados para salvación, pero que todos tienen la oportunidad de ser salvos. En realidad, nuestro Dios es un Dios, es un Dios misericordioso. Si pudo hablar con Balán, si pudo hablar con Caín, si pudo hablar con Judas, está hablándonos de un Dios de oportunidades. Él no se cierra. Sin embargo, no todos pueden ser salvos por su conocimiento previo. La otra corriente fuerte y que es motivo de estudio, si hay dos corrientes que se estudian en las escuelas bíblicas, en los seminarios, es la corriente de Calvino y la corriente de Arminio. Y yo creo que no estaría mal que pueda leer. Siempre le digo a mi hijo, lee por cultura general. Podrá comprender los dos lados de la moneda, aunque el hermano Pablo García nos enseñó que la moneda tiene dos lados. El tercer lado es el centro. La doctrina de Arminio, Jacobo Arminio, este era un reformador de Holanda, era del siglo XVII. Él estaba totalmente en contra de la doctrina de Calvino. Él impugnó la doctrina de Calvino y la doble predestinación. Arminio sostuvo que la salvación
necesita la cooperación del hombre. Y la cooperación del hombre que la salvación necesitaba es que el hombre crea. Naturalmente esta corriente, esta doctrina sale de la Biblia, porque la Biblia dice: el que creyere, este será salvo. ¿Cómo es posible que de una sola Biblia salgan tantas corrientes interpretativas? Bueno, así es, esa es la razón por la cual del mensaje han salido tantas, pero tantas, pero tantas corrientes. Por un lado, Calvino se agarra de la palabra del Señor, y ahora Arminio también se agarra de la palabra del Señor. Pero, ¿qué nos dice el hermano Branham acerca de predestinación? Voy a leer extractos. Y a partir de lunes, permitirme algunos estudios del hermano Branham. Voy a mirar con ustedes qué pensaba nuestro gran amigo Charles Spurgeon acerca de la predestinación. ¿Cuál era la manera amplia en que lo miraba Calvino, Arminio, y qué decía o qué dijo el mensajero de la edad acerca de esta controversia? Porque él fue manifestado en un día de controversias. Hoy no debería existir controversias porque todos los misterios ya fueron resueltos. Sin embargo, hay tanta controversia, y esta controversia ha generado tanto distanciamiento, tantos hermanos no queriendo hablarse, tantos hermanos dándose la espalda, cosa que no debería existir. El hermano Branham enseñó algo que para mí es fundamento. Él dice: doctrina no separa. Separan los espíritus. Cuando usted se separa de alguien por la doctrina, no es la doctrina la que lo está separando, sino un espíritu. Porque usted puede pensar algo de una manera y eso no será motivo para el desamor, para el distanciamiento. Mis mejores amigos no piensan como yo. Es más, yo sé Jesús. No piensan como yo. Mi esposa no piensa como yo. Y eso no es motivo de divorcio. Jamás le he dicho a mi esposa: si no ves como yo veo, aquí quedamos. Jamás, jamás. Yo creo que no debe dormir en cama separada. Por más diferencia que tengan, por más problema que el matrimonio pueda enfrentar, jamás, bajo ninguna circunstancia, el hombre debe dormir en el sillón, en el sofá o en el suelo. No. Muy bien. El hermano Branham, en el mensaje Los Principios de la Sanidad Divina, predicado el 23 de septiembre del año 51, en el párrafo 46, dice lo siguiente: yo nací, y yo creo que dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Cuántos cristianos creen eso? No es lo que usted intenta realizar por sí mismo, es para lo que usted nació. ¿Ven? Cuando se empezó a hacer, usted empezó como un germen de vida. Cuando fue puesto el germen en su bisabuelo. Bisabuelo, está hablando de cuatro generaciones atrás. O sea, yo tengo mi padre, abuelo, pero ahora habla de mi bisabuelo. Está hablando de cuatro generaciones. Entonces dice así: ¿cuándo es que empezó a ser? O sea, ¿cuándo yo empecé? Dice: usted empezó como un germen de vida cuando fue puesto el germen en su bisabuelo. Esa es la escritura. Leví pagó diezmos en los lomos de Abraham. Amen. Abraham, Isaac, Jacob, Leví. Cuatro generaciones. ¿Ven? Bien. Pero su germen, su vida, su alma empezó en la creación de Dios en el principio. O sea, la vida natural de Leví empezó en Abraham. Pero su vida espiritual empezó antes de la creación. Amen.
¿No dijo Jesús a sus discípulos, les conocí antes de la fundación del mundo? O sea, ¿dónde nos conoció Dios? Aleluya. Nos llamó, nos ordenó para ser ministros del Evangelio. Y así es la predestinación. El texto que he leído. A los que predestiné, a estos también llamé. Amén. Porque dice, a los que conocí, a estos predestiné. Y a los que predestiné, llamé. O sea, antes de predestinación, existe un previo conocimiento. Y donde nos conoce su mente infinita. O sea, Dios no solo conocía nuestro final, sino nuestro principio y antes de él. Por eso le dice a Jeremías, antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Entonces era ordenación previa. Israel en el Mar Rojo, 2653. Párrafo 94. Cuando él se preparó para hacer algo, dio un nacimiento peculiar allí en Egipto a un muchachito que no era más que los demás. Su padre de la tribu de Leví, y fue y tomó una esposa. Era Leví. Y ellos tuvieron un niñito. Y ellos estaban matando a todos los muchachitos. Pero cuando este bebé nació, hubo algo extraño acerca de él. Algo sucedió. Predestinación. Amen. Ordenación previa. Moisés no tuvo nada que ver con eso. Bueno, Arminio dice que sí, el hombre tiene que ver. Dice que no tiene que ver. Sin embargo, hay una ley que es la del libre albedrío, la libre escogencia. Y Dios en su previo conocimiento, en su conocimiento anticipado, Él sabía lo que usted iba a escoger. Por eso dice la Biblia, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. No había nacido Jacob, no había nacido Esaú, sin embargo Dios ya amaba a uno y lo odiaba al otro. La pregunta es ¿por qué? Si los dos eran vasos de una misma tierra. Dice la Biblia que Dios puede hacer un vaso de honra y un vaso de deshonra de la misma tierra. Bueno, esta misma tierra era Isaac. Y de Dios sacó dos vasos, uno de honra y otro de deshonra. A este amó y a este odió. Dice también el libro de Jeremías que Dios hace de un pedazo de tierra un vaso de honra y otro pedazo de tierra un vaso de deshonra. Este es Adán. Y la serpiente. Y de cada uno de ellos sacó un vaso, Caín, Abel. Amén, hermanos. ¿Por qué Dios odió a Esaú sin todavía haber nacido? ¿Qué vio Dios? ¿Vio el vientre de Rebeca? Ese niño, ese germen, ese cigoto que se estaba formando, hizo... No, Dios lo vio en su preconocimiento. No existía nada y Dios vio todo. Él vio todo. Él vio todo, 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 todo lo vio. Vio el principio, vio el final.
Y de repente vio a Jacob y vio a Esaú. Los vio hombres. Y vio en su preconocimiento que Esaú iba a despreciar la primogenitura, iba a despreciar el sacerdocio, iba a despreciar el Espíritu Santo, muy a pesar de que tenía una vida digna. Y él vio en su preconocimiento, no había una estrella, no había el sol, no había la luna, no habían los ángeles. Jacob, un irresponsable, un mimado por su madre, vio que amaba la predestinación con todo lo que él tenía. Entonces, lo amó. Amen. Y aquí está Moisés. Él no tuvo, pero fue predestinado porque Dios vio la actitud que iba a tener Moisés. Ahora, muchos son llamados. Hay dos clases de llamamiento, donde llama a todos porque no quiere, pero hay otro llamamiento. A los que conocí, a estos predestiné, a los que predestiné, a estos llamé. Existe el otro llamamiento. Muy bien. Israel en el Mar Rojo, 27 de marzo del año 1953. Pero uno es salvo por gracia. Elección. El preconocimiento de Dios, predestinación, preordenación. Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, Dios nos predestinó en Cristo antes de la fundación del mundo. Imagínense, nos predestinó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Aléjense de la preocupación. Somos las criaturas más felices que ustedes jamás han visto. Hermano, ¿cómo puede usted creer eso y no ser feliz? Aleluya. Ahora, esto hay que creerlo con el corazón. No. Si ha sido predestinado, no importa, miente. Roba, fornica, adultera, no hay problema, no te vas a perder. Dios no salva a alguien para perderlo. La misma clase de vida está diciendo que usted no fue predestinado. El libro de Éxodo, capítulo 2. De Éxodo, capítulo 2, predicado el 6 de octubre del año 1955, en el párrafo 58, el profeta dice, miren cómo corrige, esa no es una buena palabra para ser usada. Por eso vino el tropiezo de Calvino y Arminio. La palabra conocimiento anticipado es mejor. ¡Wow! ¡Qué lindo! O sea, la palabra predestinación no es una muy buena palabra para ser usada. La palabra que debemos usar para referirnos a esto es conocimiento anticipado. Predestinación mira hacia atrás al conocimiento anticipado y el conocimiento hacia el destino. Amén. Pero Dios puso en orden un pequeño orificio por donde usted debe de pasar y no puede ir por otro camino. Pero Dios, para poder ser Dios, ya conocía el fin desde el principio y podía predecirlo y poner las cosas en orden para que ocurrieran.
Una de todas las piezas. Hay genios del ajedrez que miran el tablero y observan en ese tablero de 64 cuadraditos y rivales un sinfín de probabilidades. Entonces Dios ya lo conocía todo, y bajo ese conocimiento él podía predecir y poner las cosas que ocurrieran. Qué tremendísimo. Mensaje: ¿dónde pienso que falló Pentecostés 11 de noviembre? Aquí en el versículo 5 se usa la palabra predestinado. Predestinación no es una buena palabra para que la use un evangelista, ya que en cierto modo confunde a la gente predestinar. Predestinación habla, mira hacia atrás, hacia el previo conocimiento, y el previo conocimiento mira hacia el predestinación va al previo conocimiento, y el previo conocimiento va hacia el destino. En otras palabras, Dios no dijo: miren, haré que este hombre sea esto y haré que este hombre sea aquello. No. Pero para poder ser Dios, él tenía que conocer el fin desde el principio. Así que siendo que él sabía anticipadamente, él podía decir: esto ocurriría y aquello ocurriría, por cuanto era Dios y sabía dónde estaría todo colocado. ¡Qué perfecto! Por lo tanto, él podía decir ciertas cosas para ciertas edades. ¿Creen ustedes eso? Eso es ciertamente escritural. Hermanos, Hebreos capítulo 1, 15 de septiembre del año 1957, en el párrafo 127. Ya estamos cerrando, hermanos. Entonces, ustedes que no pueden creer en predestinación antes de ordenación, y aquí cuatro generaciones antes que Leví hubiera salido de los lomos de Abraham, estaba pagando 10. Quisiera que tuviéramos tiempo de pasar esto por toda la escritura. Si ustedes lo llevaran como Jeremías 1:4, Dios dijo: yo te conocí antes de que aún estuvieras formado en el vientre de tu madre, y yo te santifiqué y te ordené como un profeta para las naciones. Entonces, ¿qué puede usted decir que usted hizo? ¿Qué puedo yo decir que yo hice? Es Dios que muestra misericordia. Amen. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¡Aleluya! El último extracto, Hebreos 7:1. El mismo 15 de septiembre del 57. Usted es salvo por la gracia de Dios, por el conocimiento previo de Dios, por la predestinación de Él. Dios llamó por predestinación antes que nacieran. Correcto, eso es el conocimiento previo, que sabe todas las cosas. Entonces Dios lo sabía todo. Era su preconocimiento. Si Él no lo hubiera sabido, eso le hubiera quitado su calidad divina. Él sabía cómo iba a desarrollarse la película. Hay personas que han visto tanto una película que cuando vuelven a verla pueden repetir de memoria lo que va a suceder durante el filme. Bueno, Dios ya miró todo anticipadamente. Él sabía quiénes se iban a parar por Él, quiénes le iban a dar la espalda, quiénes lo iban a amar, quiénes lo iban a aborrecer. Y de acuerdo a ese preconocimiento, Él
los predestinó, Él los llamó, Él los santificó, Él los colocó. Pero esto no hubiera sido sin su preconocimiento o su anticipado de todas las cosas. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido hablar acerca de este misterio incomprendido, el misterio del preconocimiento o la predestinación de Dios. Más allá de que Pablo lo habló, todavía esto se ha convertido en una piedra en el zapato de muchas religiones y en el mensaje todavía creo que no ha sido entendida de la manera correcta. Creo que nuestro trabajo, nuestro papel, desmenuzar, desglosar, detenernos, dejar de correr y por momentos gatear para asegurarnos que de alguna manera nuestros hermanos puedan entender de qué estamos hablando. ¿Entiendes lo que lees? Le dijo Felipe al eunuco y el eunuco le dijo, ¿cómo si no hay quien me enseñe? Oremos para que Dios levante maestros. Oremos para que nuestros pastores nos den el alimento a su debido tiempo. Oremos para que el evangelista, como bola de fuego, predique la palabra del Señor y de esa manera el corazón de la gente se compunja. Oremos para que los predicadores rodeen el mundo, los profetas del Nuevo Testamento, y oremos por los apóstoles, por ellos que colocan, que establecen, que aseguran la palabra del Señor. Este ha sido un preámbulo, un anticipo de este rico estudio de predestinación que es mejor conocido como el preconocimiento de Dios o el conocimiento de Dios. Si lo entendemos así, entonces Dios no será un tirano con algunos y no será magnánimo con otros, sino que Él amó a Jacob por lo que él vio en su preconocimiento. Ahí lo vio y lo amó. Ahí vio a Esaú y lo aborreció. ¿Cómo? ¿Cómo Esaú? ¿Cómo pudo rechazar la primogenitura? ¿Cómo pudo rechazar el patriarcado? Él por su nacimiento, por su primogenitura, era el llamado a suceder a Jacob. A Isaac, él era el llamado a ser el patriarca, el sacerdote de la familia, el primogénito, el administrador de los bienes. Ahora sabemos que primogenitura es un tipo del Espíritu Santo y él rechazó ser un sumo sacerdote, él rechazó ser un patriarca, él rechazó ser el cordero expiatorio de su familia, él rechazó vivir una vida de sacrificio espiritual, él rechazó dar la vida por los demás, él rechazó ese regalo, ese talento, y Dios lo vio, él vio. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios me vio? ¿Cuando mi mamá me trajo al mundo? ¿Cuando conocí el Evangelio a través de los testigos de Jehová el año 78? ¿Cuando los bautistas nos predicaron el año 79? ¿Cuando conocí el mensaje de la hora el 80? ¿Dios me conoció cuando nací de nuevo el 12 de octubre del 2003? ¡No! Él me conoció en su mente infinita. Yo estuve en su preconocimiento, así como cada uno de ustedes. Allí Dios nos conoció. Padre Celestial, te damos las gracias por tus misericordias, por tu bondad, por el privilegio que nos das de dirigirnos a tus hijos. Señor, es el que tú has querido. Permite, Señor, que el estudio acerca de la predestinación pueda ampliar el entendimiento de lo que es la gracia, de lo que es tu elección, de lo que es el llamamiento. Padre, ayúdanos a reconocer quiénes somos y a qué hemos venido a la tierra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, yo te pido por lo que están pidiendo, por todos aquellos que necesitan de ti, en el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga, muy buenos días, como siempre, es un placer, si Dios nos ayuda,
Nos estaremos viendo a las 7. Predestinación nos vuelve hacia ti. Volveremos a vivir con Cristo en gloria. Aleluya. Llegaremos a esa tierra en santidad y de la mano con Dios caminar. Nota re. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Predestinación nos vuelve hacia ti. Volveremos a vivir con Cristo en gloria. Llegaremos a esa tierra en santidad y de la mano con Dios caminar. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos hoy contra el mal. Porque somos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos hoy contra el mal. La batalla al caminar recia es. Venceremos con Jesús de nuestro lado. Hermano, no vaciles en seguir, pues Cristo venció por ti, por mí. ¡Aleluya! Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos hoy contra el mal. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos hoy contra el mal. ¡Aleluya! La tierra prometida frente está. Seguiremos a Josué al otro lado. Levantémonos así como Caleb. Cristo ya venció la tierra. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos hoy contra el mal. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos hoy contra el mal. La tierra prometida enfrente está. Seguiremos a Josué al otro lado. Levantémonos así como Caleb. Cristo ya venció la tierra. ¡Aleluya! Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos hoy contra el mal. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos hoy contra el mal. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu mente preciosa tuviste todas las cosas. Y viste, Señor, que aunque vendrían dificultades, errores en nuestras vidas, pero por la primogenitura que es tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy tu Espíritu Santo que está morando en el corazón de tus hijos, hoy tu Espíritu Santo que está en nuestros corazones, clama y accede a tu santa presencia a través de la oración, sabiendo que la oración cambia todas las cosas. Señor Jesucristo, obra en tu mente infinita, en tu plan perfecto, que manifieste tus atributos de sanador, de restaurador, de redentor en las obras de nuestros hermanos, Señor, en sus hogares, en sus corazones, en sus vidas, al que esté enfermo, al que está desalentado, Señor, de tu
pacto de sanidad, Señor. Activa la sanidad que ya está dentro de tus hijos, Señor. Impartida desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tu poder no puede fallar. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo, Señor. Sigue activando la sanidad divina en tus hijos y te agradecemos por tocar la salud de nuestro hermano Diego. Gracias por sanarlo y ayudarlo. Gracias por sanar a tus hijos y levantarlo, Señor. Te ruego por los jóvenes que están pasando depresión, Señor. Los que no quieren salir de sus cuartos. Ayúdalos, Señor, a vencer esa enfermedad mental, ese demonio de depresión. Trae alegría, trae luz a sus hogares y sus corazones. Ayuda en la salud mental de tus hijos. Ayúdanos a vencer, te lo rogamos. Asimismo, te agradecemos por el pan, por la economía, por lo que tú nos provees. Oh, gracias, Jehová Jiré. Muchas gracias por sostenernos, por cuidarnos y siempre proveernos. Al que no tiene trabajo, dale. Y a mis hermanos que tienen un negocio, proyectos, ayúdele, Señor, a que puedan tener éxito. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Yo dependo de ti, tú dependes de mí. Tenemos vida sin fin. Yo dependo de ti, tú dependes de mí. Tenemos vida, vida sin fin. Yo dependo de ti, tú dependes de mí. Tenemos vida, vida sin fin. Vengan todos los cansados a escuchar la voz de Dios. Él promete cada día sustentarnos con su amor. Vengan todos los cansados a escuchar la voz de Dios. Él promete cada día sustentarnos con su amor. Abriré la ventana de los cielos y os daré. Los daré una bendición, siervos de Jehová. Abriré la ventana de los cielos y os daré una bendición. Os daré una bendición con mi amor. Aleluya. Yo dependo de ti, tú dependes de mí. Tenemos vida, vida sin fin. Dependes de mí, tenemos vida, vida sin fin. Vengan todos los a escuchar. Dios, Él promete cada día sustentarnos con su amor. Vengan todos los cansados a escuchar la voz de Dios. Él promete cada día sustentarnos con su amor. Abriré la ventana de los cielos y os daré una bendición. Os daré una bendición, oh siervos de Jehová. Abriré la ventana de los cielos y os daré una bendición con mi amor. Y si en el arrebatamiento hubieren solo mil, uno de ellos soy. Si en el arrebatamiento hubieren solo mil, uno de ellos soy. Uno de ellos soy, aleluya. Con certeza aquí no quedaré. Yo subiré. Con certeza así no quedaré. Yo subiré, aleluya. Si en el arrebatamiento hubieren solo 100, uno de ellos soy. Si en el arrebatamiento hubieren solo 100, uno de ellos soy. Con certeza aquí no quedaré. Yo subiré. Con certeza aquí no quedaré. Yo subiré.
arrebatamiento, y si en el arrebatamiento hubiere solo uno, ese soy yo. Amen, ese soy yo. Si en el arrebatamiento hubiere solo uno, ese soy yo. Ese soy yo, con certeza, aquí no quedaré, yo subiré, yo subiré. Con certeza, aquí no quedaré, yo subiré, yo subiré. Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte por habernos predestinado para los eventos finales? ¿Cómo no agradecerte por habernos escogido para escuchar tu voz en estos últimos días, la voz del séptimo ángel y también los fieles que repiten lo que enseñó tu mensajero? ¿Cómo no agradecerte si nos has preparado para la resurrección que se viene? Nos has preparado y predestinado para el arrebatamiento, Señor. Por derramar el poder vivificador de tu palabra. Derrama esa fe que necesitan nuestros corazones para llegar a esa fe perfecta. Esa fe sólida en tu palabra, donde nos podemos parar firmes en la roca, que lo que tú dijiste no puede fallar. Gracias, Señor, por hablarnos hoy y visitarnos. Quédate con nosotros y en nosotros. Danos la fuerza, el gozo, el ánimo, la alegría para seguir adelante, porque tu palabra nos dice: los pasos del justo son guiados por Jehová. En el te lo pedimos, rogándote que bendigas a todas las familias que ven esta transmisión. Amén, Padre Celestial. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de las 7. Por favor, cuando salgan, guarden su distancia social, lávense las manos con frecuencia y colóquense su tapaboca. Pero sobre todo, tengan fe en Jesucristo. Dios les bendiga. Shalom. La paz.